Hoy se discutió sobre la adecuación de oficio, sobre uno de los grupos, Clarín. Eh, y cómo cuál era la perspectiva laboral. Y bueno, es una reunión de trabajo, como para decir cuántos trabajadores tiene cada empresa, cómo están diversificados, cómo se llevaría a cabo. Este, así que para nosotros ha sido una reunión realmente muy fructífera, eh, y sobre todo para llevar tranquilidad a, a los trabajadores, ¿no? este, que es lo que más nos preocupa. Eh, nosotros siempre pensamos y cada vez estamos muchísimo más convencidos de que esta ley viene a generar nuevos puestos de trabajo. Y bueno, la preocupación diaria de aquellos compañeros que se encuentran dentro del marco de, de trabajando en las empresas que tienen que desinvertir, siempre hay una preocupación diaria que tienen. Así que esto viene es un trabajo que se está realizando en primer tiempo para llevar esa tranquilidad y segundamente y seguramente cuando se produzca esta desinversión que las cosas estén claras para, para, el, para el que tiene que vender y el que tiene que comprar. Esta, esta es la idea. ¿no? Bueno, la reunión realmente fue muy positiva y la reunión eh, es en parte en consecuencia lo del acta acuerdo que se ha firmado el año pasado eh, sobre el tema de la, la conservación de los puestos de trabajo en todo el proceso de transferencia de, de licencias. Y la verdad que la conformación de esta comisión lleva tranquilidad, eh, creo que lleva tranquilidad a los trabajadores en que esta comisión va a fiscalizar que no quede ningún trabajador en el camino, en el proceso de transferencia, y que también eh, puntualizar el hecho de, bueno, de que los trabajadores estén dentro del convenio colectivo de trabajo. Eso, eso es un elemento muy importante. ¿no? Bueno, ahora se, se va a conformar esta comisión, que ya se quedó, quedó conformada, va a empezar a trabajar dentro de 15 días y va a estar observando el proceso de transformación, el proceso de, de transferencias de licencias de oficio, en este caso lo que refiere al que trabajamos nosotros, que es el Grupo Clarín, y bueno, como te dije, con la misión de que llevar tranquilidad y que en todo el proceso de transferencia de licencias, cuando se produzcan, no quede nadie en el camino. Y fundamentalmente eh, que no quede nadie en el camino y que queden todos dentro del marco del convenio colectivo y el que toma a los trabajadores también y tengan la tranquilidad de que van a permanecer en ese puesto de trabajo.